Estamos en Madeira Beach, en la parte frontal delante del Golfo. Aquí hay mucha expectativa porque esta zona, como decíamos, tiene muchísima población, el área de Tampa. Pero hay otra que está en camino, ¿no? En la entrada del huracán hacia Florida, también bien importante, que es la de Orlando. Ahí está Vanessa Ock, porque esta zona, Vanessa, ha crecido y tiene mucha población. Así es, Damia, te saludo desde Orlando, una ciudad que se está preparando para el impacto de este potente huracán. Se espera que llegue aquí a la ciudad el día jueves en la madrugada como un sistema categoría 2. Y quiero mostrarte un poco las filas de autos que ya están desde esta madrugada preparándose para abastecerse de gasolina, para tener sus autos listos, para estar preparados en caso de cualquier eventualidad. El día de ayer también estábamos viendo a los residentes recogiendo arena en bolsas para poder sellar sus puertas y blindar sus casas para ponerlos enfrente de sus garajes. Y es que precisamente ese es el gran peligro que trae este huracán Milton, las inundaciones que pueda causar. Recordemos que hace solo dos semanas vino Helene con muchísima agua, el suelo está saturado, Milton se espera que también traiga mucha agua y precisamente pues por eso hay el peligro de inundaciones para esta zona. También hay alerta de tornados, se espera que traiga fuertes vientos, por lo que podría derribar algunos árboles, podría tumbar el tendido eléctrico, así que los residentes están en alerta. Quiero contarte también que aquí hemos encontrado una gran población latina, básicamente de los casi 2 millones de residentes que viven aquí en Orlando, el 35% son latinos, el 15% son de Puerto Rico. De hecho, aquí en Orlando vive la comunidad puertorriqueña más grande y de más rápido crecimiento en todo el país, Damia. Y no puedo estar hablando contigo, nuestra experta medioambiental, sin preguntarte por esto, pero Milton es como es porque es hijo del cambio climático, ¿no? Sí, definitivamente es algo que hemos visto. Este ha sido un huracán que se ha intensificado sumamente rápido. O sea, es algo que incluso le ha sorprendido a todos los científicos. En cuestión de horas pasó de categoría 1 a categoría 5 y sabemos muy claramente que esto se debe a la crisis climática, a que las aguas del Golfo estaban a unas temperaturas altísimas y el calor del océano es básicamente como gasolina para estos huracanes que se vuelven pues sistemas monstruosos y súper destructivos que se intensifican en cuestión de horas, y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, un clima completamente fuera de lo normal, pero es desafortunadamente nuestra nueva realidad, Damia.